Ay, buenas noches, amores. Carlito Jariño, muy buenas. Buenas noches, aquí desde Zaragoza, provincia de Zaragoza. ¿En Y como Zaragoza está, nena? estoy en Zaragoza, frontera con Navarra, maravilloso. Está haciendo un frío, pero aquí por ahí en Alicante está haciendo frío, ¿no? Aquí está haciendo frío que pela. Igual, hija mía, aquí ya voy casi con las bragas todo el día por la casa. Estoy con el plumón. He salido hoy con plumón y todo, ¿sí? Con plumas, que va, que va, que va. Aquí estamos ya en los 20 y pico, 30 grados tranquilamente, Mary. Qué Aquí hacemos rico. una temperatura ideal. Me encanta. Vamos a saludar a todos los hermanos. Hoy tenemos especial Semana Santa. Me encantan esas fechas. Porque es muy bonita. Quique, un besito, Jesucito, Mariló, ¿cómo estás, guapísima? El Love que nunca falta, María Rico, Rosario CL, Tamarita Lozano, Iván Alonso, Álvaro, un beso muy grande. Sefe, ¿cómo estás? Guapísimo. Un besito, Cristina Ramírez, libertario, libertino, hipócrita, coherente. Me encanta, hombre. Ole, y vidas animales que está por ahí también, nuestra querida Mariló, nuestro Jesucito, masculino genérico, oh yeah. Marlet 91, Diony también está por ahí. Mi madre. Alejandro, ¿cómo estás? Luquita, que hoy le mandó un mensajito por WhatsApp que está en Barcelona y no hemos tomado todavía un café con los Pues hay alarmados. que tomarse un vinito, aunque sea, Mary. Un vinito, un cafecito con los alarmados de Barcelona, por supuesto que sí. Ágata Ruiz, un besito muy grande. Bueno, empecemos, chicos, que la gente se va a ir conectando. Bienvenidos a este especial de Semana Santa, aquí un poco con un escenario diferente. Hoy soy rústica. Hoy soy rústica, me encanta. Te queda un poco Semana Santa ese tejado de vigas y todo eso, te queda un poco sí. Mira, ahí tengo Ermita, ¿no? Es como muy ermita. el santito, lo tengo ahí. El Sagrado Corazón no puede faltar. En las casas de pueblo siempre los santos decoran y aparte protegen. Madame, ¿cómo se presenta tu Semana Santa? Las procesiones, porque hemos visto muchas cositas. Bien, bien, no, en Alicante aquí no paramos. El miércoles, de hecho, bajaremos a la procesión que hay en el casco antiguo, que es bajan con el Cristo por las calles, unas calles muy estrechas ahí. La verdad es que es una procesión digna de ver y se presenta una semana tranquila, porque aparte esta semana no tengo faena, ni de camarera ni de drag queen. Así que puedo ¡Ay, qué disfrutar. rico! ¿Vas a descansar? Sí, voy a disfrutar la Semana Santa como hace mucho tiempo que no la disfrutaba. ¡Qué rico! Y aparte a comer torrijas. Bueno, no, nena, que estoy a dieta, Yo llevo estos días aquí en el pueblo comiendo. ¡Buah! ¡Qué ¿no? Se come muy bien en los pueblos. Mis desayunos con mi copita de vino, con mi tortilla de patata, con mi pincho. De hecho, podéis ver en el canal que estuve. Les mando un beso muy grande del restaurante Yamaguchi, que siempre me atienden con cariño, con una sonrisa. Son, vamos, encantadores. Un beso a Yamaguchi, a Juan. Sí, mira, Diony se pensaba que tu fondo era un croma. Es un croma, ¿verdad? No, es la casita. No, es la casa de verdad. De hecho, el espejito, la cornucopia, esta la hemos puesto hoy con mi marido, que estaba en la casa de su madre. Y como ya sabes que mi suegra ahora está en la residencia, pues hemos tenido que sacar cositas de su casa y nos hemos traído pues este espejito, qué bonito, la cornucopia. A Estamos ver. jugando cuadritos, haciendo cositas de señora. A ver, que tengo por aquí a Love Boss, que como sabes que en nuestros cumpleaños, en Nochevieja, Nochebuena, Reyes, pues sabéis que Love, pues con los Playmobil, pues suele hacer sus composiciones y las solemos poner siempre en alarmadas. Así que te las voy a pasar, Carlitos. Pues pásamela por... Vale, pásamela. ¿Te la paso por Telegram o te la paso por el privado? Pásamela por el privado de Twitter. Vale, pues te lo paso por el privado de Twitter. Bueno, chicos, hoy tenemos un vaya día. Antes de poner, si quieres, ponemos primero lo de Love o ponemos lo que tenemos Claro, por... para abrir la Semana Santa hay que ponerlo lo del OVE, claro, para inaugurar, nena. Ahí lo tienes. Y así ya inauguramos la apertura de Semana Santa. ¡Pipiri! A ver, vamos a intentar porque estoy en el pueblo, ya sabes que la conexión no. Aunque mi ordenador lo tengo que reparar, el que tenía de casa, o sea que cuando llegue a Barcelona, faena tengo.
Vamos a Una poner. limpieza buena del ordenador, de vez en cuando hay que hacer la Tengo que grilla. meter la RAM. Tengo que ir a comprar una RAM. Mi hermano me la tiene que ayudar. En fin, un desastre lo que tienen las cosas. Cuando se envejecen. Porque ya sabéis que a partir de 35 años ya somos un estorbo, dice aquí. Según dice la Mari de Sumar, somos ya viejas, nena, con 40 tacos. ¿Pero esa es Mari Mari o es Etera esta? Es gilipollas. ¡Qué maldad! Es gilipollas. Es gilipollas. Como Bueno, buen comunista, pues eso, una neurona para acá y otra para allá, y de vez en cuando se encuentran. vamos a poner la procesión que nos ha puesto Love con Playmóviles, ¿no? Qué bonito. Estáis preciosos, dice. Ay, muchas gracias. Me love you. Me encanta que diga eso, Marilo, gracias. Yo, mira, no me siento muy agraciada. Son esos días que no te sientes agraciada, pues esta semana la tengo así, no Son me los siento días agraciada. esos que estás que te baja, pero no te baja. No me ha bajado todavía y por eso lo de los trajes no me siento. Estás ahora en ese periodo. Vamos a ver la procesión que nos ha pasado. Love. Ahí está. Ahí está. ¿Se escucha? Qué bonito. La puerta de la iglesia hay una piedra redonda donde puso Dios los pies para subir a la gloria. ¡Qué lindo! Ahí está la currada de Love. Gracias, cariñete, por compartirnos estos vídeos. Pero hay que decir que el sonido estaba un poco extraño, ¿Mi sonido está extraño? Está extraño un poco el sonido. Ya no sé si es por tu conexión con Wi-Fi o porque se ha quedado el sonido ahí un poco extraño, pero bueno, la composición, bárbara, como siempre. ¡Ay! Muchísimas gracias, Love. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y qué bonita la Semana Santa. Y qué tristeza que tengamos gente que ha intentado boicotear la Semana Santa. No sé si habéis visto las ¿Qué imágenes. pasa en Sevilla?
Sí, he visto, están circulando imágenes de personas que han intentado, al menos aquí yo tengo una que les voy a mostrar ahora, que han intentado hacer boicot poniéndose en mitad de la vía. Es que, de verdad, te lo juro, yo no entiendo esto. No, yo tampoco, porque es lo que decimos siempre, Mary. Esto no les da por hacerlo cuando los que ya sabemos que no se pueden nombrar hacen sus celebraciones e incluso nos quitan tradiciones nuestras para poner las suyas, ocupan nuestros espacios. Y yo no he visto ningún progre ir a las celebraciones de los innombrables a boicotear sus historias. Yo tampoco, Porque y aparte solamente se ataca al cristiano. yo lo que no entiendo es que esta gente es la primera que pide respeto para las marchas feministas, para las chorradas LGTBI, el orgullo, es decir, pide respeto para todos este tipo de actividades, vamos a llamarla de forma educada, pero luego cuando estamos hablando de la fe de la religión, la fe de las personas, no tengan el mínimo respeto, es que es para sacarlos a hostias. Y Totalmente. por favor, ni hostias. Totalmente, pero qué falta de respeto, por Dios. Además, creo que los costaleros han puesto firme. Ahí está el tiro del hombre. Tengo derecho a hacerlo. Morena, se escucha fatal y se ve fatal, maricón. Mala, con palabrotas Ahí lo voy a volver a poner. Pues ahí ya lo habéis visto. Madame, ¿a ti qué te parece cuando ves esas imágenes? ¿qué me va a parecer, Carlitos? ¿Qué me va a parecer? Qué poco le ha pasado. Poco le ha pasado porque aún encima una Semana Santa como la de Sevilla, que si en otros, a ver, en todos los sitios de España se vive con fe y con mucho fervor, pero en Andalucía, pues todos sabemos cómo es la Semana Santa en Andalucía y hacer esto en Sevilla, pues demasiado bien parado ha salido, mira lo que te digo, porque no nos vamos a poner violentos en Semana Santa, pero no es para menos, ¿eh? No es para menos, pero de qué va el tiparraco, te mete a una mezquita allí. Está allí, no me quita, impide el rezo, ¿eh? Lo curioso es que son los mismos progres, esas gafitas de pasta y esas pintas de mugrosos, es que siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué están buscando con todo esto? ¿Por qué buscan esta provocación? ¿Por qué se meten con el sentimiento religioso? ¿Cuál es el objetivo? Ahora estamos tú dando cuenta que la iglesia se está autodestruyendo desde dentro. Totalmente, totalmente, Empezar totalmente. por las últimas declaraciones que ha tenido el que se hace llamar papa, porque es que para mí eso no es un papa, es un fantoche comunista que está puesto ahí por el mismísimo Satanás y está destruyendo la iglesia desde dentro. Lo estamos viendo en el cristiano protestante, ¿no? Como el LGBTQI plus Disney se está metiendo dentro de las iglesias. Hoy en De Buena Mañana ponía imágenes donde una de las iglesias más famosas de Londres ha cedido su espacio para que los innombrables celebren allí su historia y han quitado todos los símbolos cristianos para que ellos puedan ocupar el espacio y no sentirse ofendidos. O sea, ¿esto qué cojones es? Estamos en una espiral de destrucción de la religión cristiana. Ni más ni menos. Y es que tenemos al enemigo dentro. El mismo Papa es el enemigo. ¿Es así? El globalismo, este es uno de sus principales objetivos, destruirse la cristiandad como lo en Occidente conocemos. Se está viendo en Inglaterra, se está viendo en España.
Yo tengo mi teoría también con el tema de la iglesia ortodoxa. Se están metiendo también con la iglesia ortodoxa, la están dividiendo en Ucrania, están enfrentando. Es decir, para ellos la religión les parece pues como una cosa más, una cosa más. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso lo que están haciendo globalismo. Y claro, en el momento que intentas poner orden o decir no estoy de acuerdo, pues ya eres homófobo, racista, ta, 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 ta. Y ese sometimiento a la religión del amor me parece también bastante preocupante porque eso no viene porque Irene Montero y Pedro Sánchez sean muy listos. No, esto viene dictado. Esto ya Es que viene dictado. el cristianismo, en prácticamente todas sus formas, ortodoxo, protestante, luteriano, o sea, hay mil maneras de ser cristiano, pero si en algo se caracteriza es que en uno es libre, y esto es lo que proporciona la religión de estos innombrables, que es precisamente la política a través de la religión. Control absoluto, y eso es lo que no tiene el cristianismo. Desde que el cristianismo se separó de la política y ambas se definieron cada una por su lado, claro, esto no les interesa, les interesa que a través de la religión se controle absolutamente todo. Pero la religión que sea la que cumpla los estándares que ellos necesitan. Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Porque el cristianismo. Este tipo de religión teocrática. Lo que se está intentando, por lo menos yo lo veo de esta manera, es, a ver, hay que diferenciar la dictadura de la Agenda 2030 con lo que está pasando con los innombrables. Lo que está pasando con los innombrables es necesario para derrocar al cristianismo y desestabilizar a las sociedades occidentales. Y luego la Agenda 2030 es la porquería que te van a imponer después de haber utilizado a esta religión teocrática. Para desestabilizar la sociedad. No sé si me he explicado. Sí, no, es un vehículo, evidentemente es un vehículo más de todo lo que se está viendo y está funcionando muy bien, está funcionando muy bien porque ya vemos barrios totalmente islamizados, zonas que ya no se pueden entrar. De aquí, mira, hace 5 años no se festejaba tanto el Ramadán como ahora y nos los están metiendo hasta en aplicaciones de Instagram que dice Feliz Ramadán. Todo el mundo habla del Ramadán, o sea, cada vez lo han popularizado más, cosa que antes ni se hablaba. Era muy difícil saber qué era el Ramadán hace unos 5 años. Bueno, sí, sabías que los musulmanes Bueno, estaban muy en el difícil Ramadán, pero pero no es que ya. sabías ni cuándo era. Ahora lo sabes, sabemos todo. Y hasta los mismos progres ya nos piden que no comamos jamón, que hagamos ese voto por respetarles. Pero claro, cuando vemos esto, Pero ellos si nos. muchas veces no hacemos ni la vigilia cristiana, te vas a poner a no comer jamón en el Ramadán por no ofender a los judíos. Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a ese punto, porque de hecho las escuelas públicas catalanas ya han incorporado la religión del amor en las clases. Los niños tienen acceso a esta religión o al menos tienen contacto. Y además estamos viendo cómo hay colegios polideportivos que cierran para esta religión para que las mujeres puedan tener su propio espacio. Sí, Colacao es la madrina de todos estos. Muy bien. Sí, me hace gracia, ¿no? Cuando Yolanda Díaz dice que Ada Colau ha puesto a Barcelona como ciudad puntera mundial. Una cosa, ¿eh? La ha puesto en el punto de mira mundial, pero no justamente por lo que debería. Claro, lo curioso es de que ustedes, muchos, yo sé que no todos viven en Barcelona, pero los que vivimos en Barcelona es bastante indignante escuchar esas declaraciones y que hay imbéciles que aplaudan esto, porque los que vivimos en Barcelona realmente estamos hasta el moño de la inseguridad, de cómo se han cedido esos espacios frente a esta. Porque encima no es que estemos en contra de esta gente, es que tienen unas creencias y unas culturas bastante, bastante violentas hacia con nosotros, hacia contra los que no profesan esta religión. Ese es el gran problema. No es una cultura que haya venido a respetar y vivir su fe con tranquilidad en sus hogares y que tengan, porque se les ha cedido espacios, pero cada vez quieren más. Ya tenían sus mezquitas, ya tienen sus hogares. La gente no les señala ni les insulta, no. Se están metiendo en la escuela pública, se están metiendo en las instituciones, es que nos están penetrando.
Qué bien ha venido, es que bien ha venido el sonido del reloj. Ha sentado la sentencia. La sentencia de Carlito. Estamos muertas. Ha quedado divino, maricón, pero es que es así, es tal cual. Nos están comiendo la tostada, Mary. Sí, y nosotros estamos aquí. Y escúchame, esto también lo comentaba yo esta mañana, y es que encima la culpa la tenemos nosotros. Porque ellos vienen a una Europa de gilipollas que permite que ellos estén por encima de los europeos, con las leyes, con las ayudas, con la educación, con absolutamente todo. Me dice el claro, reloj ahí. Ahí está el reloj. Aquí hay como 10 relojes, tía. Entonces es que todo el día suena bim, 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 bim. Digo, voy a hacer un short y me pongo el micrófono, bim. Bueno, ya, digo, mira, déjate de ella. Pero hay una cosa, ¿sabes por qué también pienso que es culpa nuestra, madame? Y lo tenemos bien merecido porque somos estúpidas. Sí. Somos estúpidas porque estamos en un momento de nuestra historia donde no podemos hacernos las exquisitas. Y desgraciadamente tenemos dos bloques. No podemos hacer autocrítica a nuestro propio bloque. No estamos en ese momento de hacer autocrítica porque nos están comiendo la tostada. Ayer, antes de ayer, estuve en una manifestación de cazadores a favor de la caza y del mundo rural. Vale. Lo subí. No, no estoy a favor de ti, Carlito, que la caza es muy triste para los animales. Bueno, a mí tampoco me gusta la caza. ¿Tú qué crees? ¿Que yo caso? Yo vivo en Barcelona, en un piso de 50 metros. Pero entiendes la complejidad. ¿Por qué se sigue haciendo y de qué manera controla, pues, muchas especies que de lo contrario terminarían con campos enteros de cultivo, de ganado, y se meten incluso en pueblos que están muy cercanos a los bosques, ¿no? Y esto puede implicar un peligro también para los seres humanos. Luego te saldrán con el rollo de que es que la culpa es nuestra porque invadimos su espacio. Y esta es la excusa del pueblo. Es que también hay familias que han vivido toda la vida de esto. Eso otra. Entonces, ¿qué nos estamos haciendo? O sea, yo, como un citadino que vive en Barcelona en un piso de 20 metros, de 50 metros cuadrados, le voy a dar lecciones a los cazadores de que tienen que vivir como yo en Barcelona, pero ¿os dais cuenta lo imbéciles que estamos siendo? O sea, ¿quiénes somos para estar juzgando la cosmovisión de nuestra propia cultura? Esa gente está conectada a la Tierra, nosotras no. Entonces, en nuestro propio bando tenemos gente que pues joderos y iros con la religión del amor y a comer carne sintética, pero dejaros de joder o una cosa u otra. Todo no se puede tener. Chica, todo no se puede tener. Sí, sí. Es que es así. Esto es lo que le pasa un poquito a las maricas de Vox, ¿no? Le pasa a todos, sí, todas. Lo quieren todo. Los privilegios que le están dando por la izquierda como inválidas, pero también quieren la patria que te ofrece Vox y la seguridad que te ofrece Vox. No puede ser, Mary. No puede ser. A lo mejor como homosexual, con Vox o con la solución antiglobalista, tendré que renunciar a algunas cosas. Tendré que renunciar, por ejemplo, a que la prioridad sea las parejas heterosexuales en la adopción. Oye, no te vas a morir. No te vas a morir, chica. Más te vas a morir cuando no puedas dar ni qué comer con un plato de garbanzos. Hay que poner las prioridades, Cari. Y no las prioridades según te convengan a ti, sino las prioridades al conjunto de la ciudadanía. ¿Qué es lo que le conviene a mi país para que todos salgamos a flote? Y os guste o no os guste, Maris, la mayoría son heteros. Y os jodéis, nos jodemos, es así, queridas, es así, el mundo es una pirámide desde que el ser humano pisó la tierra y se hicieron las tribus, así que dejaros de joder, maricones. Pero, gente que quiere los privilegios LGTBI, pero también quiero jugar a la patria, pues no, chico, a veces hay que renunciar a cosas. A mí tampoco me gusta, a mí no me gustan las armas ni que con un arma, pues son animalitos en lo que fuese. Pero la caza tiene una historia, tiene una cultura. Entonces la voy a respetar y me callaré la boca.
y voy a dejar que decida el sector que es el que mueve una industria y vive en familia. Claro, claro, claro. La voy a apoyar, la voy a apoyar. Porque primero son los humanos, primero es nuestra patria, primero son nuestras tradiciones. Que a lo mejor yo soy más, más moderna y no me gusta, pues me jodo. Pues hay que joderse a veces, chicos. Pues claro, no se supone que es una democracia y la mayoría es lo que, ¿no? Lo que debe de ser, pues... Veo sí, que dice Lupita, exacto. Yo voto por programas y medidas urgentes y sensatas. Las prioridades primero si queremos salvar lo que ya tenemos. Claro, claro. Es que eso de, no, yo no voy a votar a Vox porque... ¿Tú crees que nosotras podemos poner de prioridad el hecho de que Vox o no esté a favor del embarazo subrogado y que eso sea determinante a la hora de votarle? No podemos hacer, seríamos imbéciles. Efectivamente. Ahora, si tú me dices que va a abrazar las políticas inmigratorias del PP y del PSOE, entonces te diré a tomar por culo Vox, porque lo considero fundamental. Pero en cosas como lo que ha saltado con Ana Obregón, pues no lo veo motivo suficiente. No, no. Y si toman una postura, digámoslo así, pues mira, chicos, lo que hay. ¿Ya está? Pero, mira, ahora en Bolivia van a aprobar una ley, no sé si la han aprobado ya, donde las protestas serán consideradas como terrorismo. Las protestas de derecha, claro, las de izquierda no, esas son a 25 años, creo que he leído, ¿no? 25 años de cárcel. Por hacer lo que hacemos, madame, con un megáfono. Yeah. Entonces, y me venís las homosexuales a decir que no, es que no es regada. ¿Es eso o terrorismo por protestar? ¿Qué queréis? No, es que la cárcel los animales sufren. Es que los animales sufran o que vayas a la cárcel por terrorista. ¿Qué queréis? Ese es el mensaje principal. Nos gustaría muchas cosas. Nos gustaría. Pero no es el momento. Es cuando tu madre, tú quieres un juguete y te dice, hijo, no te lo puedo comprar porque o comes sopa o te compro el juguete. Pues estamos en el mismo punto, chicos. ¿Queréis casa? ¿No les gusta la casa? Os jodéis. Es el programa terrorista. ¿No te pasa que cada vez que vemos vídeos y vídeos cada vez más frecuentes y más violentos de esta gente innombrable haciendo las mil barbaridades a ciudadanos españoles, europeos? A mí cada vez me da menos pena. Totalmente. Dices, oye, qué maravilloso, ¿por qué no le han dado más fuerte? Triste, pero es así. A mí ya es que de verdad veo esos vídeos y estoy totalmente insensibilizada. Totalmente. Es que y sobre todo cuando ves a la gente alrededor que están viendo cómo agreden y la gente grabando con total naturalidad. Maravilloso. Aquí dice Paolo. Hola, Maris. Madre mía, alterada. Qué alterada está Carlitos. Que me perdí. Ay, que estamos negras con los derechos y los privilegios. No, estamos viendo que la gente, a ver, todos, siempre queremos todo. Pero no siempre se puede tener todo. Entonces, estamos en un contexto, te explico, Patricio, donde o comemos sopa o no comemos nada. Y aparte hay una cosa curiosa. La izquierda te vende que te lo va a dar todo. Pero ya estáis viendo que no tenemos nada. A los homosexuales nos siguen golpeando. Ya ha crecido la inmigración ilegal. Y eso se repercute en la seguridad ciudadana. Y eso es un hecho. Es un hecho que está comprobado y constatado. Y quien ha tenido la osadía de decirlo públicamente, teniendo un cargo público, lo han expulsado. A ese punto estamos llegando de dictadura. A ese punto. Entonces, claro, o debatimos que queremos casa, no casa, o la maternidad, no la maternidad, o básicamente, como decía un comentario de ahí de Lucas, nos van a casar a nosotros. Ya nos están casando. Ya nos están casando, querida. Yo lo único que le pido a estos innombrables del amor es que primero cacen a aquellos que votan esos partidos que permiten que hagan todo lo que están haciendo. Igualmente, son las primeras que deberían caer, porque eso es lo que quieren, ¿verdad? Claro. Si es que me encanta ver, y no estoy incitando a la violencia, pero es que es una realidad. Y ya que le pase a un facha, que le pase a un progre, ¿qué quieres que te diga? Que es lo que has votado. Para ponernos de elegir, yo prefiero que le pase un progre. Que te le partas la cara al progre, no al facha. Es verdad, y de pronto ve la noticia del Guardia Civil, que con su vida ha tenido protegiéndonos con un tío que escapa de la justicia,
y luego te vienen a hablar que la reinserción y las ostras en vinagres. Bueno, pues no, no. Claro, sí, 231, los homosexuales estamos en grave peligro, sin duda alguna. Estamos en grave peligro. Y mira, y es un secreto a voces lo que pasa en Eixample o lo que pasa en Sitges, que están pegando a los homosexuales, los grupos, manadas del Grupo del Amor. Es que es una realidad. Esto ya no es una mentira, es un secreto a voces que todos lo sabemos. Todos sabemos que si salimos con unas copas de más y te encuentras con una manada del Grupo del Amor, no lo vas a contar o vas a acabar sin dientes. Esto es una realidad. ¿Y dónde están estas cobardas para decirlo? Pero qué malos son los españoles y los europeos. Cuánta homofobia, madre mía. Qué malos que somos. Yo estoy en la España profunda, en pueblos rurales, y aquí me atienden de puta madre y voy a comer con mi marido y a mí la estética ya se me ve. A mí no me ves si es que machote, peludo y cortador de madera. Pues me ves muy fina, muy delicada. Y dices, ¡ay, qué chica tan tierna! Pero luego abre la boca y sube el pan, marico. Pero soy más femenina que hasta las propias mujeres rurales. Y la gente me trata súper bien. Y no ha habido ningún, ni morros ni hostias. Entonces, esos inventos de verdad. Qué maravilloso. Nosotros, para quitar, nosotros y todos ustedes, a través de nuestras vivencias, contar la verdad. O nuestra realidad. Y es una forma también de tapar la boca a los progres y a todo este relato. Así es. Mary, ¿qué ha pasado con la marica esta? Bueno, pues resulta que esta marica dice que tú eres una anciana y que ya debes estar fosilizada. ¿Con 44, Mary? Sí, ya eres un fósil. Es más, madre. Según esta, dice que no deberías tener ni Twitter. ¡Ah! Oh. Sí. ¿No lo sabías? Obsoleta. No, tienes derecho. Mira, aquí hay tantísimos tweets que escribió el famoso Helio Rock, la joven promesa de su madre. Ahora vamos a poner un pequeño discurso. Este chico es la promesa de Yolanda Díaz. Ella dice que este chaval representa a los jóvenes y él ha hecho tweets diciendo que, para empezar, tiene un problema con los viejos. Yo creo que a lo mejor le gustan los maduritos y por eso tiene tanto resentimiento. Sí, lo veo en su guarda ahí. Hay una obsesión con la edad que no es normal. Ese señor, por decir algo, dice, y si bloqueamos a los viejos de 40 años de Twitter, creo que nos iría mejor a todos. O sea, es muy fuerte esto. Esto es muy fuerte. A los viejos de 40 años. ¿Pero qué edad tiene este niñato? Me parece que tiene 20. 20, 20, 21 años, pero por el amor de Dios, qué bajo ha caído Yolanda Díaz en contratar a alguien tan joven sin experiencia política ninguna, pero bueno, como todos ellos, ¿no? Al final es que escucha el discurso de la presentación de Sumar y ¿qué ha dicho? Nada. ¿Me ha dicho nada? Ha hecho un discurso este niño nefasto, lo voy a poner. Vacío, genérico, estéril, viva la mujer, viva la mujer, vamos a hacer no sé qué, nada, nada, vamos a renovar y todo, palabras así, ¿eh? Pero propuestas cero. No hay propuesta. Bueno, de hecho, es que ¿qué propuesta tienen? A mí me gustaría que venga un progre y me diga qué ha hecho Sánchez en estos años de legislatura. Que me diga una obra faraónica. No sé. Una revolución, por lo menos en el sistema de algo. ¿Qué ha hecho Sánchez en estos años? Por favor, decídmelo. ¿Qué obra faraónica ha habido? Constructivamente ninguna, destructivamente un montón. Destructivamente yo creo que ha sido maravilloso, porque ha destruido el país como quería. O sea, en plan apisonadora ha sido muy efectivo Sánchez, ¿eh? Se lo ha cargado todo. Una de las mejores herramientas del globalismo que tiene en el mundo, en el globo terráqueo, porque Sánchez está sirviendo del gran verdugo de Hispanoamérica, ha silenciado todas las dictaduras, está fomentando y haciendo sociedad con todos los dictadores de Hispanoamérica, ha quedado bien con la OTAN, con todo ese conglomerado de globalistas en Bruselas,
Le ha hecho una chupadica al chimpín, la última. Y ya está. Entonces, yo creo que el globalismo, Sánchez, es el alumno más destacado que tiene. Y de habla hispana. El mejor alumno de habla hispana que tiene. Totalmente. Vamos a escuchar, miren, el ser antifascista. Imagínense, hasta los propios suyos han atacado con la mierda de discurso que ha hecho este niñato, que yo no sé si será de consenso. Esta es la Mari Mari. Esta es la Mari. Escuchémosla a Mari Mari. También os quiero hablar como joven, porque también creo que en este país no se nos da la voz ni se nos... Mary, que se ha ido el sonido. Mary, no se escucha. Creo que en este país no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama locos. ¿Se escucha o no? Ahora. Vale, a ver, voy a poner de nuevo porque es que ya sabéis, conexión de pueblo. Os quiero hablar como joven porque también creo que en este país no se nos da la voz ni se nos da la consideración que nos corresponde. Porque creo que... Creo que en este país no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones, se nos llama locos, nos llama generación de cristal cuando nos preocupamos por cuestiones tan importantes y cuestiones tan triviales, o sea, tan básicas en esta sociedad, como es la salud mental, como es que no queremos que nos exploten laboralmente, no somos unos quejitas, es que no queremos tragar, simplemente. Se haya permitido pues abusos de muchísimos tipos o cualquier tipo de situaciones, bueno, pues haber peleado, aquí estamos para hacerlo. Entonces hemos venido. Que otras generaciones hayan permitido. Pero a ver, esta arrogancia, o sea, estás diciendo que nuestras generaciones y generaciones anteriores no han luchado para que tú disfrutes hoy en día de lo que tienes, pedazo de desagradecido. ¿Nos estás llamando a generaciones enteras vagos y que vosotros sois aquí los que venís a qué? ¿A qué? Si precisamente eso es lo que no quieren, trabajar. Claro que sois una generación de cristal llena de titulitis. Ese es el problema que tenéis los jóvenes de hoy en día, la titulitis. Hay que saber lo que es trabajar y empezar desde cero. Y en muchos casos trabajar y estudiar y el sacrificio y el esfuerzo. Eso no es aprovecharse ni abusar de nadie. Son las leyes de la vida y las maneras en las que tiene uno que avanzar para saber lo que cuesta ganarse las cosas y valorar y ponerle un precio no solo económico, sino moral a las cosas. ¡Pedazo de mierda! Ese es vuestro problema, que no queréis trabajar. ¿Y qué pasa? Que con esto de destruir la cultura del esfuerzo, con la excusa de que es abuso, lo deshumanizáis todo, porque deja de tener valor todo. Todo pagadito por mamá Estado, 200 títulos empapelando el salón, ¿para qué? Y luego la falta de respeto a todas las generaciones que hemos estado esforzándonos para que hoy estemos de lo poco que nos queda. Hay un vídeo que se ha hecho un poco viral, bueno, no sé si mucho, pero hay gente que se ha quedado, que no ha visto parte de nuestro programa, donde tú hablabas de cuando te daban palizas, de hecho decías, yo sé quiénes son y actualmente son de izquierdas, ¿no? Cuando escuchas este tipo de mariquitas desagradecidas, porque en el fondo las mandaba en un viaje a los años 90 en el pueblo, a las situaciones que yo tuve que vivir. Ahí me la mandaba en un viaje al tiempo, ¿vale? Para que te enteres tú, de lo que tenéis gracias al esfuerzo de generaciones que ahora insultan. Haz gracias a la hostia que has recibido. Gracias a la hostia. Claro. No solo yo, me pongo de caso yo porque no voy a hablar de nadie, evidentemente, pero esto nos ha pasado a millones. Es tremendo la falta de respeto, Mary, tremenda. Poder más,
router, a ver si tengo... ¿Cómo ha salido en la red pidiendo disculpas, que hoy se había expresado mal, que no quería haber dicho esto, ta, ta, ta? Sí, ya ha salido en las redes diciendo, pidiendo disculpas, pero yo creo que es un insulto. Ya no estamos hablando de mucha gente que ha luchado por la democracia en este país. También estamos hablando de nosotros, de los 90. Mucha gente que ha muerto de vida. Mucha gente que ha sido realmente golpeada y mucha gente que actualmente en otros países, en esa religión que él defiende, están colgando a gays de las grúas. Es que yo no entiendo cómo se puede ser tan pervertido mental para decir semejantes aberraciones. Te lo digo en serio. Ahí lo tienes. Yo, de verdad, lo único que les puedo desear es que tengan un encontronazo con esta gente del amor o qué cosa más le puedo decir a este niñato de los cojones. Que coja una za y se vaya a coger patatas o a segar, que es lo que tiene que hacer, a doblar el riñón cara al sol, nunca mejor dicho. Lo curioso es de que como este tipo de niños están saliendo muchísimos como setas, porque también estamos viendo que en los colegios están quitando, han quitado la mili, han quitado están quitando ya totalmente la religión y nos queda seres pervertidos, sin valores, sin respeto. Y hay otra cosa que me duele mucho, es el edadismo tremendo atacando a la gente mayor. Hablamos de leyes trans, de ley de racista, de ley esto, ¿y quién protege a nuestros mayores, que es uno de los mayores recursos humanos que tenemos en este país? Es nuestro patrimonio. ¿Quién defiende a la gente mayor? ¿Cómo se puede normalizar decir que se muera tamames por viejo? Que viejo, viejo, viejo. Pero ¿cómo podemos llegar a este punto como sociedad, madame? La cultura de la muerte, Cari. Estamos en plena cultura de la muerte, les encanta la muerte, cojones, si con 40 años ya somos viejas para estar... Escúchame, todos estos que opináis de esta manera, que Yolandita Díaz pasa de los 50 ya, ¿eh? Vuestra líder. Lo digo por si no había caído en la cuenta. Totalmente. La del medio, nena. Mira, a ver cómo lo apañáis. No, o no, ellos sí. A mí me parece muy triste que se haya vuelto un... Yo creo que ser viejo debería ser un honor que te digan eres viejo, porque quiere decir que los has vivido y que sigues vivo y que gozas de una salud y un privilegio de tener salud. Entonces yo no sé cómo puede ser que piensen estos niños pervertidos, porque para mí son pervertidos. Este chico es un pervertido y un desquiciado, desequilibrado y una persona que no este tipo de comentarios no tienen cabida en esta sociedad y que debería ser tratado. Y yo, si fuera presidente o ministro de Justicia, pues pondría en órbita este tema del insulto por la edad y los empapelaría a todos estos. Y yo creo que más de la mitad de los rojos estarían en la cárcel, porque no podemos permitir este abuso a la gente mayor. Porque date cuenta, cuando violan, cuando golpean, cuando roban, cuando ocupan la casa de nuestros ancianos, no pasa nada. No pasa nada. Claro. Es un ancianito. Es un ancianito. Es un ancianito. Que lo metan en la residencia. Ya en algún hueco lo meterán bajo un puente. Así es. Sí, sí. Esa falta de respeto ya hacia nuestros mayores, sí. Yo creo que los de nuestra generación, a ver, y nos estamos metiendo a todos los jóvenes, porque evidentemente hay jóvenes que tienen este sentido desarrollado, gracias a Dios, pero estamos hablando pues de una mayoría de la sociedad enferma que ha perdido el respeto a nuestras personas mayores, fuentes de sabiduría. Es obvio, ¿no? Yo creo que es palpable, Mary. Lo vemos en comportamientos diarios, en los medios de comunicación, sales a la calle, en las colas de espera, se ven... feos hacia nuestros mayores constantemente con el mismo hecho, la digitalización bancaria. ¿Alguien se ha preocupado porque la gente mayor tenga acceso a saber cómo utilizar un teléfono? Es decir, hay más dinero para poner un ministerio de igualdad antes que dar educación digital a nuestros mayores, que ahora se les exige absolutamente para todo tener un certificado digital, por ejemplo. Hacer transferencias online, comprar tickets de Renfe online,
Es decir, alguien se ha puesto, o sea, tú date cuenta cómo izquierda y derecha, aquí meto a todos en el mismo saco. ¿Dónde está esta gente para defender a nuestro máximo exponente, nuestro máximo patrimonio, que es nuestros mayores? ¿Dónde están? Se llama Vox, no hay otro. Es que no hay otra, Mary. No hay otra con este tema. Ay, esto no se debe sumar. Todos dicen que esto va a separar a la izquierda, que esto viene bien a la derecha porque fragmenta a la izquierda. Pero yo discrepo, Mary. ¿Por qué es verdad? Porque estamos en elecciones y todos los partidos tienen que diferenciarse los unos de los otros, evidentemente. Están en campaña, ¿no? Cada uno tiene que presentar su programa, su ideología y sus mierdas. Y para eso, pues necesitan distanciarse y tener estas redecillas. Pero luego bien sabemos que llegado el momento, la izquierda, si tiene que hacer gobierno Frankenstein, lo hace. Yo creo que le beneficia también. Yo creo que me da igual que se dividan en 40.000 pedazos y luego esos 40.000 pedazos se unen. Sí, pero aparte sumar, en realidad lo que va a hacer es coger el voto del podemita desilusionado. Sí, básicamente, sí. Reciclaje de mierda. Sumar es un reciclaje de mierda. Y por ahí he leído las malas lenguas. Y según los comentarios en Twitter, a lo mejor, esto es una sospecha, o dicen las malas, ¿cómo se, en forma legal, parece, no, tiene un nombre, ¿cómo se dice cuando es hipotético, entre comillas? ¿Hipotético? No estoy afirmando nada, simplemente es rumor, dicen, que a lo mejor Olorna podría estar entrar en Sumar. En Sumar. ¿Cómo lo ves, Sumar? A ver, tuve un mensaje de apoyo hacia Yolanda Díaz en su Twitter, pero no la veo yo entrando en Sumar ni en ningún otro partido que no sea de formación propia. No lo veo, Cari, porque una traidora no la quieren en ningún sitio. Una cosa es que seas chaquetera y que estés disconforme. Claro, una cosa es ser chaquetera. Pues oye, me cabrea con mi partido, me voy, me monto mi otro, pues, como hizo Rejón con Más Madrid, por ejemplo. O en Andalucía, con Adelante Andalucía y demás. Todo eso se puede entender, ¿no? Pero claro, cuando eres una traidora, como no te montes tu partido, ¿quién coño te va a querer? ¿No crees que Macarena entonces sacará un Sumar en versión centro? Olona está como putica por rastrojo pidiendo a ver quién le presta atención. Sí. Da pena, sinceramente me da pena de ver en la situación. Para a mí no me da pena, a mí me da rabia. Me da rabia que haya gente que aplauda a semejante esperpento político. No entiendo cómo pueden haber españoles que sigan aplaudiendo un esperpento político, un fracaso, una traición, una persona sin integridad, sin valores, sin palabra. Entonces, es lo que no entiendo. ¿Cómo hay españoles que han sido de Vox y que ahora son loners a muerte? No entiendo. De verdad que me cuesta entender cómo puedes dar tu voto a un ser tan siniestro, tan chaquetero y tan nauseabundo como es esta señora. Me cuesta. Me cuesta entender, te lo juro, me cuesta mucho entender. Y estuve en Alicante este fin de semana, pero no se escuchó nada, ¿no, madame? ¿Escuchaste algo? Nada. Nada. Se escucha con retardo. ¿Qué has puesto, maricón? ¿Qué has puesto, maricón? ¡Es mi reloj! No, si digo yo que se me escucha con retraso. ¿Se te escucha? ¿Se te escucha? No lo he puesto nada. Ahora se te escucha. Ahora no sé si se me escucha otra vez. Se escucha fatal. Ay, no, es todo bien. A ver, corto aquí. ¿Ahora? A ver. Hola. Ahora parece que bien. Vale. Ahora parece que bien, Mary. Vale. Vale.
¿Por dónde íbamos, querida? Estaba diciéndote que no escuchaste nada de Olona en Alicante. No, estuvo el sábado, tenía una conferencia a las 7 de la tarde y bueno, yo no sabía nada de la conferencia, ni escuchaba nada por las redes, ni nada de nada. Ha pasado sin pena ni gloria. Yo creo que a medida que va hablando esta tipa, es que va perdiendo seguidores. Yo no sé quién es el jefe de... Es que después de lo del Frente Obrero, el vaquero... Qué vergüenza, Cari. Eso es otro reloj, hija mía. La casa de los relojes. Me quedo loca, Mary. Pero tú sabes dormir a las 3 de la mañana, escuchar pum y la madera crujir. ¡Ay, Dios mío! Me van a matar aquí por marico. Ay, nena, ese silencio con esos relojes de noche, mientras estás en la camica. Ay, nena, eso da gustico. Ay, no sé. Este pueblo donde estoy es... Creo que gana el Partido Socialista con el 100% de los votos. De quien lo entienda, de quien lo entienda. Me parece que en este pueblo gana con el 100%. Yo lo voy a investigar. Se llama SOS, el pueblo se llama SOS de Rey Católico y creo que es la mayoría... El alcalde. Haz una encuesta mañana por la calle, nena. Voy a tener que preguntar. Claro, Mary, márcate una encuesta, te vuelves loca. Ay, qué tremendo. Nena, ¿cómo va el asunto de todo esto? A ver, así cambiamos un poco de tercio. Mary, ¿qué te parece? Ay, sí, mira, madame, pasaste una foto... que no sé si ponerla. A ver, puede causar pesadillas, ¿eh? Hay que advertir. Es muy fuerte la fotografía, pero creo que estamos grandecitas y es momento de hablar de estas cosas. Sí, ¿no? Ya hemos pasado de las 11 de la noche, ya hemos salido del horario infantil, nena. Bueno, no, tampoco. Esa foto comparte Madame Spain, es un tuit que un tío dice... No sé si ustedes, pero para mí esta imagen representa el satanismo en su máxima expresión. Y aquí podéis ver una jeringa. Dios. Para darle comida al bebé. ¿Cómo lo veis? Dios. Degeneración total. Hombre, es que yo creo que aquí hay... Mi punto de vista es que yo creo que se marea mucho la gente con sus derechos y en este caso, como yo soy homosexual, también hablo por, y voy a llamar colectivo entre comillas, en nuestro grupo de gays. Yo creo que se les come mucho la cabeza diciendo que son iguales a las mujeres, que casi, casi, casi también pueden parir. Entonces yo creo que a lo mejor esto las marea, las confunde y piensan que son como las mujeres, pero... No dejamos de ser homosexuales, seguimos siendo homosexuales adoptando una criatura, pero no vas a ser igual que una madre, no lo vas a ser nunca, jamás en tu vida. Entonces, el momento que mezclan los conceptos, y hablo de todas las marichulis de izquierda y de derecha, yo creo que se pierden, empiezan a confundir cosas. Ese es mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, madre. Totalmente de acuerdo, comparto esas palabras al 100%, Mary. Se están confundiendo todo, se está confundiendo todo, Mary. Y esto va de desvirtuar y de deshumanizar al propio ser humano. Si es que no es más que eso, Mary, va dentro de la Agenda 2030. O sea, sí, es satanismo, muy duro. Es destruir la familia. No, no son los mismos otros que hay de un bebé que lo hacen tarta. Y lo cortan en trozos y todo el rollo. También, lo mismo. Lo mismo. Y es, yo veo cada vez terrible que se, claro, y encima quieren equiparar a las LGTBI su adopción con una familia natural. Es que nunca va a ser equiparable. Por más que actualmente tengamos los derechos, pero es que no es equiparable. No lo es. Lo siento, chicos, pero no es.
No sé si decir la barbaridad que iba a decir, pero a las maricas hay que tenerlas en corto. Así te lo digo. ¿A todas? A todas. Bueno, pero hablo de maricas, de lesbi, de trans, de feministas, de ecologistas y de toda la patulea que compone esta mugre de gente, ¿no? Hay que tenerlos atados en corto. En cuanto cedes ante ellos, mira lo que tenemos. Y son una minoría. Es que eso es lo gracioso de todo, que no representan nada más que el 10% de la población. ¡Todos ellos! Todos ellos. Si nos quieren imponer su naturalidad y encima tenemos que tragar con todas sus doctrinas. Es terrible. Llámame radical, llámame intransigente, llámame ultraderecha fascista y todo lo que te salga de los cojones. A los maricones, a las feministas, a los ecologistas y demás, en corto y con la correa bien apretada. Y aquí hay otra imagen para ir cerrando el programa, madame. Que hablando de hablando en corto, ¿no has debido ver este vídeo que se ha vuelto también viral? ¿Lo viste? ¡Ay, mira! ¡La María! Vida, me ha encantado. Eso se llama justicia poética, Mary. Justicia divina, Dios ha hecho lo que tenía que hacer y le ha mandado al suelo a la mamarracha como tenía que hacer, porque me encanta. Es terrible que tengamos que ver estas imágenes de falta de respeto a las tradiciones, a la fe de la gente. Qué cuesta, señores, cerrar la boquita y respetar que otra persona pueda tener sus creencias? ¿Cuesta tanto? ¿Tan difícil es, en serio? Para los jalajala, ¿no? Para los jalajala lo respetan. ¡Uy! No digas nada. De hecho, ya sabéis que la ley animal exime también en los sacrificios jalajala. Así es. ¿Eh? Porque no se va con una túnica de esa, con esos tacones allí a montar el show. Pero se va. Que vaya, claro, con un burka y un tanka, venga, en narices. Claro, totalmente. Totalmente. Ya está, o te viste de Hare Krishna y te pones también en una plataforma, yo qué sé. Es que son de verdad. Qué ridículas, qué ridículas. A lo mejor el golpe lo ha arreglado, ¿eh? A lo mejor el golpe es una mamarracha, nunca va a ver. Mary, oye, no hay mal que por bien no venga, quién sabe. Ahora en Londres, luces en principales ciudades para celebrar el Ramadán, ¿sí? Sí. No querían poner luces navideñas porque la energía estaba muy cara, hay que ser ecosostenible. Y ahora las luces del Ramadán, sí. Esas son las buenas. Ah, vale, vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora que hay que encender todas las luces que nos faltan por esa romana. Ay, Dios mío de mi vida. Si es que tenemos poco, hija. Poco nos pasa de todas formas, para tantas barbaridades que estamos haciendo, poco nos pasa. Poco nos pasa. Y lo pagaremos de aquí a 10 o 20 años. Yo creo que nuestros hijos, los hijos de nuestras amigas, desgraciadamente lo van a pagar todo esto, tristemente. Sí. Es así. La otra. Señoritos, vámonos a descansar. Ha sí, sido, madame, hoy has estado bastante dura con las LGTBI. Es que ya estoy hasta las narices, Mary, porque estamos ya en una guerra. Esto es una guerra. Se ha acabado ya. El hecho de que porque soy homosexual tengo que tener cierta permisibilidad con el puñetero colectivo de los colores. Se acabó esa permisibilidad ya. Se acabó ese intentar dialogar, ese intentar entender. Estamos en modo ataque y se acabó, Mary. Se acabó la complacencia. Al final sacaste en tu programa del Ojo de Madame el tema de tu... Sí, sí, del chico de aquí, de Alicante, que amigo y jefe durante más de 20 años. Y, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Todo el tema.
Pues lo saqué en el vídeo, me quedé maravillado. Yo, una vez que te subes en el carro político y sales defendiendo a Compromís, te expones a que todo. Efectivamente, yo ahí ya no me pude resistir, Meri. Hombre, le tenías la obligación también de hacerlo, ¿no? Porque... Pero mira, tendré que volver a repetirlo porque me pilló con el tema de subida de alergia, que lo estoy pasando fatal, Meri. Me vienen unos subidones de alergia. Esta noche estoy bien. Esta noche estoy bien. Pero me vino unos subidones de alergia que ayer no pude hacer el directo. Y justo me pilló en el ojo de Madán criticando este vídeo con el subidón de alergia. Y no lo desglosé como hubiera querido. ¿Cuántos chaperos que no comen jamón hay en Barcelona? Muchos. De hecho, yo vivía en Sitges, hace mucho tiempo vivía en Sitges, y yo tenía una amiga que le encantaba ser amigos con top mantas, con religiones del amor, no sé por qué, le gustaba preguntarles, yo creo que era el morbo de conocer, y tenía un amigo, hizo un amigo, que era un jala-jala, que la chupaba por 5 euros. Se comía rabos por 5 euros. Y yo decía, pero ¿cómo puedes comerla por 5 euros? No me reflexionaba. No te alcanza ni para el transporte público. Y voy a estar yo agachándome, abriendo la bragueta por 5 euros. Sube a 10, aunque sea. O 9,99, hija. Pero... ¿Y con Bizum o metálico? Hombre, desde esa época no había Bizum, pero yo creo. 5, madame. Oye, que escuchadme, que ahora hay que llevar cuidado con estas personas que estás tomándote una copita tranquilamente en la terraza. Esto creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión y vienen a venderte pulseritas, gafitas, todo, ya sabes, de ilegales. Y antes les decían, no, solo llevo tarjeta, no llevo metálico. Y ahora te dicen que tienen Bizum, que les mandes un Bizum. Sí, sí, sí. Ya hasta con Bizum ya puedes pagar esos servicios. Alucinante. Un ilegal que puede tener, porque claro, para abrir un Bizum tienes que tener una cuenta de banco y para tener una cuenta de banco tienes que ser legal. Claro, yo pensaba una cosa. Yo decía, ahora que estoy en la España vaciada o en esta zona, ves esos pueblos que no hay gente. Claro, ¿por qué no están aquí toda esta gente, esos top manta y toda esta gente que está en las ciudades? No quieren venir aquí tampoco. No. Es que yo creo que se están dando muchas facilidades para que puedan desarrollar estos negocios ilícitos. Porque no solamente la peligrosidad que pueda generar en que entre cualquier persona, sino es que hay mucha gente que se dedica a hacer comercio ilegal, haciendo competencia desleal a la gente, a los que pagamos autónomos, a los que tenemos que dar permisos. Que es una cadena tremenda, tremenda de destrucción de nuestra propia industria y de nosotros mismos. Y cuando tú intentas exponer esto, encima la gente defiende. Y yo hago un llamamiento aquí y también la culpa a Madame. Porque una vez tuvimos estábamos en Málaga y vino un chico a vendernos cosas y yo no. Y Madame dice, ay, pero yo te compro comida. Y él, era un chico de unos 17 años, ¿no creo? Sí, jovencísimo. O 18 habrá tenido. Y Madame dice, yo te invito a algo de comer, un bocadillo. Y yo me lo miraba, Madame, y decía, pero no entiendo, no entendía nada. Y el chico dice, ya, pero yo no puedo comer cerdo, porque soy musulmán. No te preocupes, que le preparen algo al chiquillo que no sea esto. Se va el chiquillo contento con su bocadillo y come. Y le digo, Madame, está vendiendo cosas, productos que son de una mafia. Está vendiendo artesanía que no paga impuestos. Encima viene con tus exigencias culturales y encima tú le estás pagando. Entonces, ¿que da pena? Da pena. Claro que da pena ver a alguien que necesite o que tenga necesidad. Pero si nosotros somos consumidores de esto, también somos partícipes de toda esta cadena, de todo este entramado que va desde las personas, las mafias que los traen. O sea, estamos siendo partícipes. Por tanto, sí, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, eso es importante, chicos, que no caigamos ni un euro. Cero. Cero. Eso es cierto, porque si tanta culpa tiene el Estado que consiente todo esto, también tenemos culpa las personas que compran este tipo de productos. Hay que decir no al bolso falso, hay que decir no al top manta. Punto. Todos, el top manta no es solo el que se pone en la playita con la manta, es el que va por las mesas también, intentando meterte la punta. Florecitas, si te vende florecitas, pues. No voy a fomentar la economía sumergida, no.
no voy a fomentar este tipo de negocios, no voy a fomentar la trata, no voy a fomentar. Entonces, chicos, cero con cero. Por más que los amigos, porque siempre todos tenemos amigos medio progres. Yo no hablo mucho con ese tema, porque yo, cosas materiales no, pero claro, cuando alguien te pide un bocadillo, te pide alguien comida, pues es complicado decir que no, por lo menos a mí no, pero es carmentado mucho, incluso ya ni con comida, tan siquiera. Ni con yo nada, nada, yo nada. Se acabó. Nada. Porque yo también digo, yo soy inmigrante. Es decir, a mí no me vengas con el que soy inmigrante y sufro. Yo también soy inmigrante. Yo también me he comido muchísimos sapos. Yo he tenido días que no comía, que dormía con el estómago vacío. Sí, además lo que nos pasó, ¿no? Eso fue ya el punto de inflexión total y donde ya eché la cruz del todo, es decir, ni comida ni leche, porque aún encima que te estoy invitando a un bocadillo, me vienes con tus exigencias, pues te comerás lo que te pongan si tanta hambre tienes, ¿no? Encima. Mariló, si comida no se le niega nada, es muy duro. Es muy duro, Mariló, pero también si... Es muy duro y muy complejo, pero ya te digo, a mí no me cuesta. Dirán, Carlitos, mala persona. Seguramente sí. Pero ya te digo, yo he pasado noches sin comer. Pues, bueno, aquí estoy. Aquí estamos. Aquí estoy. No, pues, yo ahora paso noches sin comer, pero por voluntad propia. Que no lo digo. ¡Ah! ¡Dieta! Pero, hombre, Mary, pero tú me viste la otra vez que estoy estupendado, ¿no, Mary? Mary, ¿qué ha pasado con la asociación? Bueno, chicos, ya ha salido la resolución hace 2 semanas. Hemos presentado la cita previa para hacer el censo de sociedades y asociaciones. Y resulta que ahora nos falta un documento, que es el de... Ahí está. Acuerdo de voluntades, nena. Otro documento, un acuerdo de voluntades. Así que cuando llegue a Barcelona la próxima semana voy a redactar el acuerdo de voluntades. Lo tendrá que firmar Emita, Isaquito, yo... Y otro es meterlo al censo. Así que el Comando Libertad ya está a punto de salir. Ya sabéis que todos los que queráis escribir necesitamos que el comando tenga diferentes actuaciones. No solamente, en fin, se necesita mucho tipo de actuaciones y en una de esas vamos a necesitar que la gente que le guste escribir, pues que se comprometa un poquito más y diga, oye, yo voy a escribir un artículo al mes. Oye, fantástico, un artículo al mes. Pero se tiene que volver parte de la dinámica, porque todos somos el comando. Y si todos somos el comando, la guerra cultural se da a través de la información, se da en las calles, se da a través con el diseño gráfico, con el arte, y vamos a necesitar muchísimas manos que quieran estar comprometidas. Así que ya sabéis, www.comandolibertad.com. Podéis escribirme a mi correo, los que queráis escribir, carlitos@comandolibertad.com. Lo comparto ahora mismo. Eso es. Aquí está. Además que escribirse en la página es totalmente gratuito. Luego, si cada uno se quiere hacer una donación particular, eso ya corre de cuenta y riesgo de cada uno. Pero inscribirse en la página es totalmente gratuito. Así que, por vuestros artículos y demás, claro. Sí. Y por cierto, ojalá pronto estar en Madrid. Tengo unas ganas de volver a Madrid. ¡Ah! Madrid siempre. Ya les contaremos de cositas que vamos a hacer. De momento que pasa la Semana Santa y ya les contaremos próximos planes. Ahí está, mi Feli está inscrito. Ole ahí, mi Feli. Claro que sí. Escribir, que tenga esa periodicidad, es muy importante. Y que se vuelva un sistema. Si somos un comando, los comandos tienen que funcionar como la izquierda. Guerra en la calle, guerra informativa, guerra cultural. Nosotras tenemos que ser igual de tóxicas para ellos, igual de letales y nocivas. Y sin piedad. Sin piedad. Ay, es que no está bien llegar al barro con las LGTBI. No, no hay que llegar al barro. Más abajo. Mamarrachas. Ay, es Dios mío. Es así, querida, es así. ¿Te gusta más Madrid, Carlitos? Ay, no. O sea, me encanta Madrid. Pero ya tantos años que vivo en Barcelona que yo ya soy catalana.
aunque no lo creáis. Es que ya soy catalana. ¿Y si vienen 4 años más de socialismo, ¿qué? Yo creo, chicos, que me iría, lo digo en serio. Me iría, pero a mí me ata porque yo tengo mi marido aquí, que, en fin, a mí lo que me ata aquí realmente son, es mi marido, yo creo. Porque si no, ya yo me hubiera ido a Irlanda, te lo digo en serio. Os lo digo en serio. Y hay una cosa que la otra vez hablábamos con Madame y con Isaac, y yo les decía, a mí ahora mismo me mandas a Dubái, a Rusia, a Corea del Norte, a China, a donde sea, cuando te han sacado de tu país, a mí me han sacado de Bolivia, y yo ya no tengo, me han quitado el alma, mi alma ya no, no sé cómo explicarles, ¿no? Ya cuando eres un exiliado y no tienes ya país, yo ya, obviamente amo España, pero ya puedo vivir en otro sitio, ya no tengo mi patria que me ha visto nacer. Entonces ya, lo que venga. Y no tengo hijos tampoco, ni familia, ¿no? Tiene que ser descorazonador, desde luego. Totalmente, es horrible. Vente para Madrid, Carlitos. Yo creo que necesita, Carlitos tiene que estar en Cataluña. Es fundamental. Fundamental que haya ese ecosistema, porque si no, no le podemos dar la vida. Yo me paso un huevo, yo si no estuviese casado, no tuviese a mi marido, yo tampoco estaría. Yo no estaría tampoco. Ya. Segurísimo. Conociéndome, segurísimo, ya te lo digo yo. Aquí una pregunta interesante de Marlex. Me dice, Carlitos, ¿cómo haces para aguantar a los catalanes independentistas y la presión social que hacen con el catalán? En los institutos cada vez más insoportables. Ahora deciden también cómo lo harán los alumnos. Claro, lo que pasa es que yo soy autónomo, yo tengo una empresa de cuidadores y a mí las familias que buscan cuidadores tienen que agachar la cabeza y que un panchito les dé las órdenes, porque en el fondo necesitan que mi empresa les busque un cuidador para su mamá o su papá. Y los cuidadores solemos ser hispanos los que hacemos este trabajo. Entonces, te tienes que joder y leerte la documentación de mi empresa, todo está en español y yo hablo en español. Entonces, a mí no hay nadie que me diga, no quiero hablar en catalán, porque necesitan la solución para sus papás. Entonces, en ese aspecto yo tengo la suerte de que tengo en ese el caso por el mango. Lo más que y en la vida normal yo no tengo presión para nada. De hecho, mucha gente, mi suegra no habla español. Mi suegra solo la catalana. No sabe hablar español, no es porque no quiera, no sabe. Pero nunca he tenido un problema. Mira, ella me habla en catalán, yo le hablo en español y no hay problema. No hay problema. Pero sí realmente es que el problema lo buscan en los lugares públicos, donde ellos tienen el poder. Pero en el día a día la gente no es puñetera, como dicen. Hay imbéciles, pero no es tan difícil. Hay que dar la guerra y no hay que tener vergüenza. Y hay que tener mucho coraje, como esa enfermera que la han echado de Vallebrón. Pero va a conseguir trabajo, porque la enfermera es una profesión que se necesita. Se necesita. A veces no es mal que por bien no venga, igual la avenida está estupenda. Que siga chuleando, que no escarmiente, no. Más al contrario, te han echado, te buscas otro trabajo en Cataluña y sigues dando por culo y dices, no voy a aprender catalán porque no me sale de la vagina. ¡Punto! ¡Divina! Así bueno, es. ¡A dormir! Sí, vamos a hacer nonete, que mañana tenemos jaleo, Mary. Exacto. Bueno, yo estoy de vacaciones. Yo me he tomado la semana de vacaciones. Sí, estoy cansado. Un besito, madame. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Besitos a todos. Que paséis una fabulosa noche. Y feliz Semana Santa.